Los clientes más distinguidos honran esta tienda. Los más nobles saben dónde encontrar la mejor mercancía disponible. Últimos trabajos que el irlandayo descanse en paz hizo antes de morir. ¡A su estancia!
el sable del rabo. Quien quiera que fuese, tendría la decencia de devolver la estatua de la Virgen con el niño que había en la pared del comerciante de quesos. Dios os bendiga. El reciente brote de fiebre porcina del campo se ha extendido a los distritos inferiores. Por grave que parezca, el Senado ha solicitado que todos los cerdos sean sacrificados y comidos lo antes posible. ¡Genial! El Consejo del Distrito quiere dar una cálida bienvenida a todos los fieles peregrinos que vienen a rendir culto o que pasan por aquí en sus viajes. La oficina del rector está a su disposición para cualquier petición referente a la Junta. ¡Quiero ver al Papa! Su Excelencia le espera en lo alto del castillo, en sus aposentos. ¡Quitad de en medio!
Cálmate. Sé que... No lo entiendo. Ordené que trajeran más cantarela la pasada noche. Lo lamento de veras, mi señora. El Papa se quedó con toda. ¿Dónde está el Papa? Tiene audiencia con César. Qué raro. No me dijo que César había regresado. Esa mujer es un tormento. Prefería estar en las cuadras. Vaya vástagos tiene el Papa.
abajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No sé a qué te refieres. Mis fondos, mis tropas, ¡todo! Las dificultades financieras aprietan incluso a quienes poseen ejércitos. ¿Entonces me darás tú el dinero? No, no lo haré. Pues usaré el fragmento del Edén para conseguir lo que deseo. No necesito tu ayuda. Eso ya me ha quedado lo bastante claro. ¿Te han dicho que el barón de Valois ha muerto? No, tú. Vamos, ¿por qué iba yo a querer matarle? ¿Acaso conspiraba él contra mí, junto a mi brillante y traidor capitán general? No tengo por qué escuchar necedades. Los asesinos le mataron. ¿Por qué no los detuviste? ¿Me culpas a mí? Yo no decidí atacar Monteriggioni. ¡Fuiste tú! Es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos. ¡Miraste mis conquistas! ¡A pesar de sufrir tus interferencias y tus constantes errores! No irás a ninguna parte. Tengo el fragmento del Edén.
No te interpongas, viejo. Te lo he dado todo. Pero tú nunca tienes suficiente. ¡César! ¡Padre intenta envenenarte! Nunca atiendes a razones. Padre, aún no lo ves. Yo controlo mi destino. Si quiero vivir, vivo. Si quiero coger algo, lo cojo. Y si quiero que tú mueras, ¡tú mueres! ¿Dónde está el fragmento del Edén? ¡Detente! ¡Yo sé dónde está! ¿Y tú no me dijiste que lo había cogido él? César, soy yo, tu reina. Eres mi hermana, nada más. ¿Dónde está? ¿Tú no me amabas? ¿Dónde está el fruto? ¡Dímelo! ¡Habla! Bien, César. Voy a entrar por esa ventana. ¡Quiero el fruto! ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! Un momento. ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! ¿Te hago daño? Buena decisión, hermano. Requiescat in pace. Yo sé. Sé a dónde va ese bastardo. San Pedro. El pabellón del patio. Gracias. ¡Asesino! Katsu. Me ocuparé de ti luego.
Bien, César. Voy a entrar por esa ventana. ¡Quiero el fruto! ¿Te acompaño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! ¡Muere! ¡De una vez! ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío, no tuyo! ¡Quiero el fruto! Buena decisión, hermanita. Requiescat in pace. Yo sé. Sé a dónde va ese bastardo. San Pedro. El pabellón del patio. Gracias.
¡Asesino! Katsu. Me ocuparé de ti luego. ¡Ya te tenemos! De escoria. ¿Dónde está? ¡Está sedienta!
ahí! ¡Vamos! ¿Buscabas esto? ¡Es tu fin, asesino! Mi espada segará tu vida. ¡Guardias! 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 ¡Estoy contigo, hermano!
Santa María del pueblo al sitio. ¡Muere! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Ya ahora te tenemos! Rodrigo Borgia ha muerto. ¿Y César? Envenenado, pero vivo. No debemos dejar que reúna los apoyos que le quedan. Estas semanas son vitales. Si me ayudáis, podré darle caza. Mi gente patrullará la ciudad, pero hace falta un ejército. Tenemos uno.